Buenas tardes, bienvenidos, estimados cursantes, a la segunda clase de Geología General de Entre Ríos. En esta oportunidad, como en la clase anterior, nos acompaña Juan Carlos Bertolini, geólogo, exdocente, funcionario político y técnico de la provincia de Entre Ríos y Nación, con referencia a la geología, minería, ciencia y tecnología, como así también en actividades conexas con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que buenas tardes, bienvenido Juan Carlos y a los cursantes que participarán en este recorrido que realizaremos hoy a través de la socialización de alguna de las producciones de la clase número 1. Bienvenidos a todos. Buenas, bienvenidos a todes, a todas y a todos. Me parece interesantísimo el tema como se ha encarado y estamos. Bien, primeramente, para comenzar esta clase y poder dar un rumbo de alguna manera a lo que le vamos a solicitar como actividad 2, para poder encaminar nuestras producciones, ya se ha subido a la plataforma, ¿cuál será? La vamos a compartir con ustedes primeramente por si tienen alguna duda en la realización de la misma, ¿no? En la actividad de la clase 1, les solicitamos que elijan o que sacaran una foto representativa del lugar de origen y la presentaran en un escrito dando características geológicas del lugar según lo que habíamos visto con Juan Carlos en la clase anterior. Ahora bien, para esta actividad número 2 y con la misma premisa, vamos a integrar a este trabajo, además de lo que vamos a analizar desde la perspectiva geológica, vamos a trabajar la toponimia del lugar. Por lo tanto, la idea es que ustedes retomen lo que han trabajado en la clase 1 y se elabore un escrito final de no más de 800 palabras, fundamentando desde dónde eligen esta foto o este poema que podrían haber tomado también, el encuadre y la conceptualización con los propósitos, esto es fundamental, que llegaron a la selección de la imagen y de lo que postularon ustedes, ¿no? O sea, la idea es que en este escrito de 800 palabras retomen lo que sí trabajaron ya sobre geología, pero agregando la toponimia del lugar, ¿sí? Les pedimos por favor que al momento de la entrega recuerden las características formales, ¿no? Es decir, la carátula, el nombre de ustedes, y que si lo hacen en grupo, cada uno de los integrantes del grupo lo debe entregar también en forma individual, más allá de que ustedes hayan elegido hacerlo en forma grupal, ¿sí? Ahora bien, luego de estas aclaraciones vamos a dar comienzo a esta clase. Hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a los sitios de interés geológico y a la toponimia de la provincia de Entre Ríos. Podemos decir que los sitios de interés geológico son construcciones naturales, que desde el punto de vista de las ciencias de la Tierra resultan especialmente adecuados para reconocer, interpretar y comunicar sobre diversos aspectos que acontecieron en la historia a través de los procesos que lo han modelado, sus paisajes actuales y pasados, el origen y la evolución de la vida, entre otros, ¿no? Como dijimos anteriormente, vamos a abrir en este momento un espacio de socialización de algunos de los trabajos y de las producciones que ustedes realizaron. Por lo tanto, vamos a invitar primeramente a la profesora y licenciada Gabriela Drill para que nos cuente cuál ha sido el proceso que ha realizado en la construcción de esta muy buena producción a la que ha arribado. Buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación para contar sobre este trabajo. La idea de compartir ahora era decir cómo lo hice y en realidad fue ponerle nombre o ponerle contenido a lo que vemos normalmente en el paisaje, ¿no?
Tomé unas fotos que sacamos cuando salimos en familia, de esas fotos que solemos salir a pasear y a recorrer los domingos, y esto es lo que conocemos como la Playa Nebel, una playa a la que se accede por una de las arterias de la ciudad, o sea que es de fácil acceso si se quiere. Y ahí esta foto está tomada del Parque San Carlos. Eso es lo que conocemos como el Salto Chico. El Parque San Carlos, para los que no son de Concordia, es un espacio que ahora está considerado reserva, una especie de reserva local, donde está este salto chico que atraviesa el río Uruguay, y sabemos que está conformado por basaltos, ¿sí? La misma roca que encontramos en esa Playa Nebel que mencionaba antes, y es la misma roca que viene de, leyendo en el material y habiendo escuchado la clase anterior, que viene de aquella formación o de aquella magma que venía fluyendo desde la serra, no sé si me va a salir el nombre ahora, pero desde Brasil, ¿no? Que llega por debajo de la roca, llega fluyendo y donde encuentra grietas se va solidificando, ¿no? Y yo me sorprendí mucho cuando descubrí que era esta misma roca la que podemos encontrar también en Misiones, ¿no? Pero decía, ah, claro, cuando lo miramos nos damos cuenta que sí, que es así, es la misma roca, tiene este mismo origen, ¿no? Y bueno, es maravilloso poder darse cuenta de eso, cómo estamos tan unidos en estas divisiones, en esto que no existen, estas divisiones que hoy conocemos como divisiones políticas, sino que la geología nos une de otra manera, ¿no? Quiero destacar, si puedo, sí, que la apreciación que hace es correcta, y a su vez nos unimos a África, principalmente al sector de Tendeka, en este caso más precisamente Angola. Es decir, es estar como en lo mismo y tan separado por el fondo oceánico, que también tiene esta roca. Entonces, eso es lo interesante, es cierto, la naturaleza no tiene límite político. Exacto. Por ahí eso me había llamado mucho la atención, ¿no? Y es importante poder apropiarnos de estas ideas, ¿no? Como profesores de historia, como profesores, algunos son profes de geografía, como profesores de ciencias sociales en general, ¿no? Construyendo o queriendo construir una dinámica tal vez diferente en la realidad tan necesaria, también sanadora de diferencias, está bueno poder volver a mirarnos y a entendernos, ¿no? En relación al ambiente que nos rodea, a la naturaleza de la que somos parte, ¿no? Y por ahí las palabras con que yo empecé el trabajo fueron un atrevimiento de mi parte, ¿no? Nunca fui buena para la poesía ni nada de eso, pero yo decía, bueno, yo me voy a animar porque está bueno para decirlo, ¿no? Decir que, que ese basalto aparece, que el río de vez en cuando nos deja ver y nos muestra esta conjunción, ¿no? Entre de tantos millones de años sí, de historia que está ahí tan cerquita, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía, fue toda una poesía, ¿sí? Que salió. La datación de ese basalto precisamente es 135 millones de años antes del presente. Wow. O sea que más o menos viejito. Es mucho tiempo, ¿no? Sí, o sea que si hubiese habido dinosaurios, lo hubiesen pasado por ahí, bueno, y demás, ¿no? Si los saurios en este momento, bueno, hubieran quemado todo. Claro. Pero después viene una sedimentación de desierto muy fuerte con cambios climáticos, y ahí sí aparece el entrerriano más viejo, es el Archosaurus superbus, que estaría en la zona de Colón, del Palmar de Colón, y de la parte de enfrente en la República Oriental del Uruguay.
Quien lo encontró o lo dató por primera vez fue De Carle en 1914, y después están las discusiones y van apareciendo otros fósiles de saurios con el tiempo. No obstante, ese es el tiempo más antiguo que aflora en nuestra provincia de Entre Ríos. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Gabriela, por haber compartido tu producción con nosotros. Ahora sí, vamos a invitar al profesor Álvaro Sosa, que trabajó con Mercedes Velázquez también, para que nos comenten también cómo llegaron a esta rica producción. Bienvenido, Álvaro. ¿Usted me está escuchando, Álvaro? Hola, buenas tardes a todos. Estoy un poco afónico, pero espero que me estén escuchando bien. Sí. Excelente. Muy bien, Álvaro. Perfecto, perfecto. Bien. Les comentamos el trabajo que hicimos con Mercedes. Ella da clases, somos acá de San Benito, a la afuera de Paraná, cerca del Parque Industrial. Y ella da clases ahí en Villurquiza. Entonces me dice, vamos a poner, en lugar de poner fotografías de Paraná o algo, de ahí de la zona de Villurquiza, donde, cerca donde ella da clases. Así que escogió y eligió esta fotografía, que podríamos decir que es una especie de cauce vacío de un arroyo. Sabemos que la lluvia, el agua, moldean el paisaje terrestre, y ahí entonces ella eligió esa fotografía por lo que se deja entrever, por lo que ha hecho el agua. Pues entonces elegimos esa fotografía, comentamos lo que observábamos ahí, pero bueno, yo no soy mucho tampoco de la poesía, así que en lugar de escribir sobre poesía, una serie de preguntas que nos planteamos, ¿viste?, que siempre cuando, como profesor de historia, me hago yo, o solemos hacernos, sobre ciertos lugares. Entonces, nosotros lo vemos en la actualidad. ¿Y en el pasado cómo lo tienen que haber visto? Entonces, nos fuimos a los pueblos originarios que recorrían la zona entrerriana. ¿Qué pensaban ellos de haber visto ese paisaje? ¿Qué sentirían? Sabemos que tenían mucha relación con la tierra. Cuando veían estos lugares, entonces, ¿habrán sentido entonces veneración por ellos? Creemos que sí. ¿Qué cosas dejaron materiales? No te digo exactamente en ese lugar, pero por la zona lo más probable que hayan quedado restos indígenas. Por supuesto, todo esto, como pusimos el trabajo, merece mucho más investigación. Entonces, necesitaríamos profundizar más, investigar para responder esas preguntas. Pero bien, lo que nos quiero resaltar principalmente es eso. No quedarnos con lo que uno ve a simple vista del paisaje, de lo que sea, sino hacernos preguntas sobre el contexto, lo que pudo haber pasado, otras cosas para ahí. Así que nos pareció eso el trabajo. Bien, yo quiero hacer una aclaración. Bueno, en el anterior trabajo me pareció fantástico, y este también más o igual, porque realmente está fundamentado lo que es filosofía. Esto es filosofía. No es la historia que dijo Aristóteles, que dijo Platón. Bueno, esa historia de la filosofía europea, por decirle así. Esto es filosofía pura. Filosofía, pensar. Pensar. Y pensar en función de la luz natural de la inteligencia, que esa es la ciencia de la ciencia, la filosofía. Entonces, cuando yo vi esto, me impresionó realmente, porque ustedes dos pensaron y sacaron una conclusión de preguntas que la ciencia ha estado trabajando en esto. Y hemos estado trabajando, y les puedo contar así sintéticamente como para resolverle las preguntas. Comienzo rápidamente. Los nativos originarios de nuestro territorio vinieron bajando desde América Central y se dividieron en dos ramas, una que se fue más hacia el Atlántico y otra que descendió hacia la parte fluvial. ¿Qué pasa?
a medida que fueron descendiendo en, digamos, en topografía, se fueron encontrando con la llanura aluvial del río Paraná y empezaron a vivir, y esos son los ribereños nuestros. Esa cultura es la cultura arahuaca, que se escribe Arahuaca con K y con W, que es una cultura que está reflejada en los restos de cerámicos que se encontraron en la llanura aluvial de Paraná, y en esto voy a citarlo no solamente a Serrano, pero más joven, mayor que yo, pero bueno, el investigador Ceruti, que estudió y fundamentó con otros arqueólogos de la zona la cultura Goya Malabrigo, que vendría a ser la esencia de nuestros Chanatimbú que se encuentran en la zona. Entonces, ese pensamiento que ustedes hicieron en este sitio quizás no habrán estado, porque hay otro fenómeno en el planeta que se llama el efecto Coriolis, que es el efecto de rotación y traslación que se genera a través de las masas fluidas del planeta. De las masas fluidas del planeta tenemos la atmósfera y el agua. En el sentido de nuestra posición entre ríos, el río Paraná corría antes por los bajos del Saladillo a la altura de Santa Fe y luego fue migrando por ese efecto de fuerza Coriolis que vendría a ser una tipo centrífuga, como se mueven los ciclones o los ciclones, por decir así, o anticiclones, y mueve el agua que la hace girar a través del tiempo, la va acercando, la va llevando desde este a oeste. Nosotros tenemos dos corrientes, una que dice que no están así y otra que sí que están así. Y es por eso que este arroyo, en su origen, quizás o no, pero sí la mayoría de los grandes cauces como el Feliciano, el Guayquiraró, las Conchas, fueron a desembocar a esa zona que el río luego, con la migración hacia el oeste, fue comiendo y desarrollando la llanura de 20 kilómetros aproximadamente de extensión a la altura de donde está la sacada la foto. Es decir que con esos movimientos fue derrumbándose la barranca y perdiendo territorio, digamos, la provincia de Entre Ríos hoy, pero en ese devenir actual, esto fue aproximadamente en unos pocos más de 2.000 años antes del presente. Nuestros hallazgos arqueológicos datan de esa edad. Pero lo importante es que bajo ese pensamiento, ¿qué materiales habrán quedado? Bueno, desde el punto de vista humano, las cerámicas, que es muy interesante, toda la cerámica ribereña nativa, y a su vez, exhumando la petrología del territorio del subsuelo de la provincia de Entre Ríos. Acá pueden ver a simple vista que hay una arenisca muy compacta atravesada y luego así, a medida que va descendiendo, se encuentra con el primer afluente de agua subterránea en unos 19 metros de Villurquiza para abajo, si uno perfora, que es el primer acuífero, que es donde están esas chilcas, esos penachos allá. Bueno, de ahí para abajo es todo arena y para arriba es limo arcilloso, que pueden o no tener yeso. Luego aparecen depósitos marinos y la conformación, esa es la conformación del lugar. Entonces es muy importante que ustedes se hayan pensado eso y hayan generado un pensamiento que eso es filosofía, el principio de la esencia de la filosofía natural. Corto. Muy bien, excelente, agradecemos tu presentación, Álvaro, y vamos a continuar ahora con lo que ha compartido con nosotros la profesora Gómez Silvana, pero que no pudo estar hoy para trabajarlo, así que lo vamos a leer. Ella retoma lo que ha escrito Juan Carlos Bertolini sobre la cuesta, ¿no? Fuerte sudestada campea la planicie. Escalón de roca y desagüe natural frena la estampida. Trata de pasar, lucha, se retuerce y moja. Luego se apacigua porque allí está, rincón de Nogoyá.
haciendo alusión. En este caso, puedo aclarar, este caso está sacado, esta fotografía está sacada desde Victoria hasta el río, me parece, por lo que veo. Y lo interesante es que está asentada, y ella, al sacar esa foto, asentada sobre depósitos marinos del terciario de hace 11,5 millones de años, donde se desarrolla la parte frontal de lo que es la localidad de Victoria. ¿Listo? Sigamos. Muy bien. Continuemos, entonces. Vamos a trabajar ahora los sitios de interés geológico, y acá íbamos a hacer un paréntesis porque Juan Carlos quiere responder la consulta de un cursante, de Martínez, así que bueno, le vamos a dar espacio a Juan Carlos para que le pueda responder a Gustavo. Bien, Gustavo Martínez hizo una pregunta interesante e importante desde el punto de vista de cómo desarrollamos nosotros la charla, principalmente los geólogos. Él tiene una fuerte influencia agronómica e indudablemente es lo que yo quiero aclarar ahora al respecto porque le va a servir a todos. Ese mapa geológico que está representado ahí es como que si nosotros le sacamos la capa de suelo edafológico de la provincia de Entre Ríos y vamos a lo que se denomina rocas madre o esens, la parte de lo que sería el horizonte C en agronomía. Los investigadores de la provincia de Entre Ríos, que también yo participé junto con el INTA en muchas cartas y determinaciones de suelos de nuestra provincia, determinamos 200 series de suelos. Se dividen en series, grandes órdenes y grupos. La provincia de Entre Ríos posee a nivel de orden, digamos, 5 grandes órdenes, que se desarrollan a partir de lo que decía Martínez, porque Martínez plantea de los molisoles, de los vertisoles, bueno, exactamente. Los molisoles se generan a través de los loess o loess, limos eólicos pampeanos, que son característicos de la pampa húmeda y que se desarrollan en la provincia de Entre Ríos, en toda la zona, digamos, de la cuenca del Paraná, por decir así, la más cercana. Luego, las arcillas, esas representan un tipo de identidad litológica que genera esos suelos molisoles. Luego, en otra parte, ese material no se depositó, pero aflora un limo arcilloso muy expansivo que genera los suelos, digamos, arcillosos o jabonosos, por decir así, que son los vertisoles. Luego, tenemos en los suelos también de ese tipo arcilloso, pero de composición fisiográfica plana, los alfisoles y luego los arenosos, entisoles e inceptisoles que vendrían a ser los inundables, por ejemplo, del delta y de las llanuras aluviales. Es decir que nosotros en geología corremos esa pequeña película y nos vamos a los que generaron esos suelos. La provincia de Entre Ríos trabajó al revés. Históricamente empezó por el suelo para llegar a la geología. Bueno, en realidad tendría que haberse hecho geología de detalle para hacer suelo. Pero bueno, fue así. Y bueno, quiero aclarar que fui parte del plan mapa de suelo de la provincia quien relevó todo el... Y este mapa, digamos, partió de la base de ese trabajo dado por el INTA y por Recursos Naturales de la provincia. No sé si quiere aclarar algo o preguntarme Martínez, pero digamos que es la esencia de lo que, en función de lo que vos preguntaste, que realmente tenías que preguntarlo obligadamente porque es lo que más se conoce, claro. Gracias. Bien, no sé si seguimos con... ¿Continuamos? Continuamos, Juan. Bien, sitio de interés geológico, como bien vos lo dijiste, es un tema muy interesante que se asocia con lo que también dijo la profesora al principio, de eso que a nosotros nos relaciona con la naturaleza, nos saca los límites políticos y nos pone la necesidad.
necesidad de tener y ampliar el conocimiento, en este caso, de esta ciencia natural. Esto nace después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque en Europa fue tal la destrucción de la Segunda Guerra Mundial de la naturaleza, todo lo que uno va y mira de la naturaleza alpina, por decir así, la alpina o la apenina, está prácticamente todo reconstruido, y lo mismo las llanuras francesas, las llanuras alemanas, llanuras rusas, fueron destruidas por los bombardeos, por la contaminación, por los incendios. Yo iba a pasar una fotografía, pero después dije, no, ¿para qué? Porque no íbamos a entender en Europa, y a mí lo que me interesa es mi país y mi América, por decir así. Pero de ahí nace el ejemplo. En la década del 50, de posguerra, se empieza a reconstruir Europa, y en función de eso, los geólogos se juntan y dicen, no, se ha destruido tanto que hay afloramiento, aparecieron nuevos suelos, suelos de bombas, de bombardeo, en fin, varió todo. En función de eso, los geólogos empezaron a conservar los lugares. Algunos paranaenses de la década del 60, cuando viajaban, yo era chico, cuando viajaban a Europa, venía y dice, che, vos sabés que en Europa hay unas rocas y las custodian y la alambran para que nadie la toque. Exacto. Esos eran los inicios de los sitios de interés geológico. ¿Por qué? Porque hay afloramientos que son únicos o que representan algo que se puede perder por la actividad humana, en este caso la guerra. Si ustedes vieran lo que es Suiza, todo lo que nosotros vemos en esos riles que pasan de Suiza, ordenadito, todo eso es artificial hecho por el hombre porque incendiaron todo. Se incendió más la actividad humana. Hay que pensar de que Europa está machacada de hace varios miles de años por la actividad humana más la guerra. Entonces ahí nacen los sitios de interés geológico, y eso se fue propagando por todo el mundo. Y un grupo de geólogos interesados en el tema en la década del 90, empezamos a trabajar en este tema de hacer los sitios de interés geológico de la República Argentina. Bueno, a mí me tocó, como entrerriano, trabajando en Entre Ríos, elegir sitios de interés geológico de la provincia de Entre Ríos, que son, yo elegí 44, pero pueden ser otros, sumársele, que es la identificación de lugares típicos que Entre Ríos tiene, debe conservar. Por ejemplo, eso que dijo la profesora al principio de Concordia, me parece perfecto. Es decir, así de esa manera, ese Concordia, si nos vamos al mapa de sitio de interés geológico que está puesto a la vista, Concordia es el sitio de interés geológico número 2. El primero es Mocoretá, la desembocadura ahí en la zona de Santa Eloísa, donde afloran, digamos, el Jurásico-Cretácico, entre basaltos y areniscas, cuando baja la represa, el embalse, digamos, de la represa. El segundo es casualmente el que determina esta profesora en su imagen y cuenta qué es la relación. Bueno, eso que ella hace con su familia es la finalidad de los sitios interegeológicos. El sitio interegeológico nuestro abarcaría eso, el Parque Rivadavia, hoy creo que se llama de los originarios, no sé bien, que ahí está representado el Jurásico y el Cretácico. El Jurásico, como lo vio la profesora, y el Cretácico en la zona de Barranca, más las sedimentaciones actuales. Bueno, así se fueron haciendo los sitios de interés geológico, 44, como les dije, en el recorrer de toda la provincia. Es decir, que de esa manera los gobiernos provinciales, nacionales, provinciales y municipales se hacen cargo. Ustedes dirán, pero nosotros no sabemos que sí es cierto, que no saben porque generalmente, salvo doy fe que Puerto Yeruá fue el único municipio, y creo que
Concordia, a través de su hermoso Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, hicieron esa base de la conservación, que de ahí debe haber salido lo que dijo esta profesora de Concordia. Esos dos son los únicos sitios de interés geológico, o sea, Puerto Yeruá, Concordia, que se le suma Parque Nacional Colón, Palmar de Colón, y la Azotea. ¿Qué representan? Representan características geológicas, características, y que sirven para que el mundo venga y relacione en esos lugares la correlación geológica que está estudiando. Un investigador de la China quiere estudiar el Jurásico de América del Sur, bueno, va a andar por varios lugares y puede caer, por ejemplo, en Concordia y ver un afloramiento, o en Paso Hervidero, que sería el sitio de interés número 3. Cuando cito estos tres, los sitios de interés geológico se dividen en diferentes partes. Hay sitios de interés geológico minero, por ejemplo, Paraná es el ciclo de interés geológico minero por excelencia. Paraná, digamos que fue la primera localidad minera a cielo abierto con megaminería del país. Te dirán, che, Bertolini, pero vos naciste ahí adentro. Sí, yo nací ahí adentro. Es decir, Paraná representa eso. Todo su parque Urquiza representa un sitio de interés geológico, en este caso minero, o sea, geológico, estratigráfico, minero, por la actividad. Está descrito. Concepción del Uruguay es otro, ciudad de Concepción del Uruguay, hacia el río, es otro que representa ahí donde está la Defensa Sur, un poco más al norte de la Defensa Sur, donde está el club, creo que se llama Gimnasia y Esgrima, de Concepción del Uruguay, está sentado sobre el Cretácico. Lo mismo San José. Y así se van representando, y lo tienen todos ustedes, en el informe que yo puse, en un paper sobre la historia geológica de Entre Ríos, la estructura geológica de Entre Ríos, que ahí lo van a poder ver uno por uno, la ubicación, como para poder ir a observarlo. La geología es la geología que está descrita, y así es todo, en todos lados tenemos un punto característico. Tenemos en Alvear, y esto es interesante porque una alumna, o alumno, ahora no recuerdo, presentó un trabajo o decía algo sobre el tema de los nombres de Alvear, por ejemplo. Bien, sobre el caso de la toponimia, que después lo vamos a aclarar. Pero en el tema es que también Alvear es otro sitio de interés geológico como localidad, después Villurquiza, que van representando cada uno las características propias de ese territorio. Una vez realizado toda la República Argentina, cada provincia con su gusto, por ejemplo, yo que estoy viviendo aquí en Trevelin, en Chubut, está el sitio de interés geológico Piedra Parada, que representa el vulcanismo de la precordillera chubutense. Entonces, así como está ese, la Catarata del Iguazú, está el Salto de Moconá, a nivel nacional está el Aconcagua, por supuesto, el Fitzroy o Chaltén. Creo que hay que decir el Chaltén porque Fitzroy no debería corresponder, es una voz a Uniquén o de Huelche. Entonces, en síntesis, sitio de interés geológico, lo fundamental es que representan nuestro patrimonio natural, la esencia de donde estamos parados, que a su vez se repite en otros lugares de la provincia, de la nación por su edad y del mundo. Es decir, cuando uno dice el mar de Tetis, dice el mar del terciario, uno está parado en Segovia, donde está el Alcázar de Segovia en España, y ahí abajo está el mismo mar.
que en una época unió a ese mar del terciario, estuvo representado en diferentes partes del mundo. Y la unidad, esa se encuentra en Paraná, en Victoria, etcétera, etcétera, como vimos en la clase anterior. Es decir, que los sitios de interés geológico hay que reflotarlos en la provincia de Entre Ríos, y pienso que los historiadores o los profesores es en nuestro museo provincial, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de la provincia de Entre Ríos, pero sí también está nuestro querido Museo de Concordia, que también pueden contribuir con sus contactos hoy para poder ir realizando y exhumando todos esos sitios que nosotros marcamos en la década del 90. La provincia de Entre Ríos, junto a todas las provincias del país, concentramos y presentamos un trabajo internacional que ganó el primer premio a nivel mundial en la sumatoria de los estudios de interés geológico del mundo. Nuestro libro fue galardonado con el primer premio. Y bueno, ¿y qué hacemos con el premio? Era en euro. Fue la gran pregunta. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo repartimos la plata entre nosotros. No, no puede ser. Entonces decidimos hacer una publicación de todo lo que se escribió de todo el país y realizarlo en dos tomos, la parte norte y la parte sur, que está y que se lo vende, creo que debe seguir habiendo ejemplares, en el Servicio Geológico Minero Argentino, Secretaría de Minería de la Nación, y que a través de la sigla CGMAR pueden buscarlo a través de internet, y ahí van a aparecer. Nosotros presentamos, para hacer una síntesis de los 44, hicimos la ribera del Paraná, y una investigadora profesora de la Facultad de Ingeniería en Recursos Hídricos de Santa Fe hizo la parte de aguas termales de la provincia, porque también son sitios de interés geológico las aguas termales. Es decir, nosotros hemos dividido en sitios de interés geológico por diferentes categorías geomorfológicos, como por ejemplo las zonas del Gualeguay en la zona de Tala, que generan una llanura de inundación, una llanura aluvial muy hermosa. Están las partes del delta, están la desembocadura y la parte del Gualeguaychú, del Jená, bueno, en fin. Toda la provincia está representada, ya sea geomorfológica, geológica, en general, estratigráfica, paleontológica, hidrogeológica, en este caso, hidrotermal. Es decir, que esto es lo que yo quiero que ustedes sepan y empiecen a revisar esos antecedentes. ¿Por qué? Porque también trae, como por ejemplo me pasaba con uno de los intendentes de Puerto Yerba, que dice, no sé, en las reuniones le entraba y dice, yo vengo de la parte de la provincia más antigua, nadie tiene más roca más antigua que nosotros, con un sello de calidad de su territorio turístico. Y yo creo que aquí, en el segundo mapa, en este mapa que estamos viendo ahora, vemos la parte más antigua de la provincia y donde hay una descripción que está adosada con unos carteles de colores que identifican la unidad geológica, que en este caso habla de la formación. Yo no hablé al principio de la formación geológica porque en realidad no quería, agrandarle la cantidad de conceptos en la primera clase. La formación es una unidad litoestratigráfica, o sea, de estrato y litológica, que identifica edades de una unidad característica en un tiempo determinado. Entonces, cada color en el mapa identifica una formación geológica característica, contestándole a este muchacho de Martínez, si está presente aún,
la que está en un amarillo verdoso más grande es la que es la roca madre o la base madre de los vertisoles característicos. Y luego los otros son los entisoles o suelos arenosos de la costa del Uruguay con los colores más amarillos. En esta zona, cada localidad tiene un sitio. Hay gente que la exhumó, municipios que exhumaron la descripción y otros que quedaron, no sé cómo seguirá a este tiempo. La próxima imagen. Esta es la que representa la parte del mapa geológico donde están ubicados los sitios de interés geológico. En este caso, volviendo a este muchacho que preguntó sobre el tema de los suelos, el color rosado que se ve pálido es la que identifica la roca madre de los suelos monisoles de nuestra provincia y los otros, los vertisoles, fundamentalmente. Bueno, aquí tenemos toda una serie de las cuevas en adelante hasta Diamante. Diamante también es un sitio de interés geológico muy importante. Hay otro trabajo que no sé si fue Alvear, no lo recuerdo ahora, o fue cerca de Diamante, que habla de las barrancas y de las placas tectónicas. Bueno, en este caso no es que serían las placas tectónicas, sino que es el efecto físico del río Paraná que migra desde el este, como decía hoy, desde el oeste hacia el este, y de esa manera, más la acción antrópica, genera el derrumbamiento de las barrancas. Quiero decirle que la actividad del río Paraná es colmatarse, o sea, llenarse de sedimento y más con la actividad agropecuaria que deteriora tanto. Sería para mí pensar una minería a cielo abierto, pero vegetal, ¿no? Necesaria, por supuesto, pero es así. Esa gran erosión que se genera en la cuenca hace sedimentar el río Paraná, entonces inmediatamente lo quieren navegar y de esa manera empiezan a hacerse los canales, las hidrovías, etcétera, etcétera, y bueno, eso genera erosión y caída de barrancas también. Este caso de este mapa geológico, quien quiera, nosotros se lo damos para que lo tengan una buena representación para poderlo observar. También están todos los sitios de interés geológico marcados aquí, la zona turística de aquella época, la década 90, pero ahí se puede observar. En este caso, en la parte centro-sur, donde están ubicados estratégicamente esos sitios de interés geológico donde nosotros podemos ir a observar esos afloramientos. Esos afloramientos que se pueden ir a observar uno inmediatamente, así como fue en el primer trabajo que observó a futuro hacia la costa del Uruguay, el Salto Chico, aquí pasa lo mismo, es decir, uno se puede parar, por ejemplo, en Ceiba, donde va a haber afloramiento de arena, aunque se va a dar cuenta de que esa arena fue depositada por el mar en los últimos 8.000 años, y se empieza a observar en esa llanura amplia, va a poder llegar hasta Gualeguay, bajar hasta Puerto Ruiz y encontrarse con otro sitio de interés geológico que está en la misma zona. O tomar nuevamente hacia el Arroyo del Animal, llegar hasta Rincón de Nogoyá, trepar Rincón de Nogoyá y otro sitio de interés geológico de ese lugar, y seguirá por las lomadas hasta llegar a Victoria y se encontrará con casualmente la fotografía que sacó esta profesora de Victoria esbozando el poema de Rincón de Nogoyá. Es decir, esa conformación es la que hay que ver para saber la historia. Esta imagen está puesta el profeso, porque es Puerto Marque, departamento La Paz. Es una cosa interesantísima de repetición estratigráfica, desde el punto de vista estratigráfico, pero del caso de la visión. Uno ve la barranca, como se ve ahí, la vegetación, con una barranca ocre,
brillante en algún lugar, pero ocre, y luego se repite en la parte cuspidal de la barranca ese mismo ocre. Entonces, ¿el río Paraná estuvo acá y después estuvo arriba? No. El tema es que el río Paraná, en el sistema Paraná-Uruguay del Plioceno, depositó la arena y luego el Guayquiraró, que vino posteriormente, corrió por arriba de esos depósitos y removió esa arena. El clima generó, removió y oxidó el hierro de esas arenas y redepositó arenas, digamos, un tanto rojizas en la parte superior. Sosa me pide una pregunta, me parece correcto que me la haga. Sí, discúlpeme. Yo recuerdo cuando era muchacho, vivía en Gualeguaychú y habían cavado al lado de casa para hacer otra propiedad, otra casa, y creo que era un metro de profundidad, había una especie de arcilla gris, no la arcilla colorada, con pequeños restos blancos de conchas marinas, parecía conchitas marinas, así, que indudablemente tiene que haber sido en una época donde esa tierra estaría bajo el mar. Mi consulta sería, no sé si, ¿cómo se llama esa tierra? Porque no era la arcilla que generalmente uno conoce, ¿y qué antigüedad tendría aproximadamente? Decime exactamente calle, por ejemplo, o lugar cercano así, observable. Era para en la ciudad, y era por la zona de Pueblo Nuevo, para el lado de calle Pellegrini, Presidente Perón. ¿Cerca del Clavarino? Sí. No, para el otro lado, para el arroyo, perdón, Munilla. Ajá, bueno, listo, ya está. Lo que vos viste, me encanta que lo hayas visto vos y me lo pasaste a mí. Yo no lo vi, pero tu observación me trae a cortación lo que nosotros más o menos hablamos en la clase anterior. Vos estuviste observando la ingresión marina de lo que se conoce como el Interestadial Wisconsin, mirá qué nombre, ¿viste? Nosotros le llamamos el Belgranense en la Argentina, y se llama Belgranense porque ese depósito que vos observaste se lo estudió por primera vez en Barranca Belgrano en Buenos Aires. Es decir que ese mar entró después que se retiró el mar del Paranense, que del Terciario, entró hace 36.000 años antes del presente. Cuando nosotros hicimos la obra del Clavarino con el Banco Mundial, la provincia de Entre Ríos, el Banco Mundial, casualmente teníamos que encontrarnos con esa roca. Después también en esa zona de Gualeguaychú, y cerca de a lo mejor de tu casa, también están los problemas de fundaciones de ingeniería cuando hacen las casas porque se encuentran con una roca muy compacta. No sé si vos te enteraste de eso. Pregunto. Ah, lo cortó. Bueno, no importa. Sí, sí, tengo algunos recuerdos de eso. Bueno, esa arenisca es la arenisca. Me encanta porque entonces hacemos geología con ustedes, ¿viste? Y yo recuerdo las épocas que caminaba por esos barrios. No soy de Gualeguaychú, soy de Paraná, pero por la profesión tengo que conocer eso, así como vos lo viste. Esas areniscas son areniscas terciarias del viejo río Uruguay, que cuando hicimos la obra del Clavarino, y quiero contarlo, total ya la obra están dando, no había mapa geológico. Y bueno, tuvimos que desarrollar la obra con los planos y mapas dados y todo como estaba, toda la planificación perfectamente, se realizó, está funcionando, no sé si bien o mal, pero bueno. Y el canal Clavarino, casualmente, la preocupación personal era que si había debajo esa roca, porque esa roca había que dinamitar. Y al dinamitar, bueno, ni hablemos, aunque sea con dinamita de retardo variable, o sea, igual iba a ser un desastre. En esa época estaba el intendente Irigoyen. Entonces me fui a verlo y le digo, escúchame, la arenisca está... No, la arenisca está casi llegando a la desembocadura y ya sacamos gran parte. Bueno, menos mal porque la obra quedó
Y bueno, ahí tocamos esa arcilla que vos decís. Es un limo arcilloso marino de hace 36.000 años. En esa época, el océano se expandió e invadió hasta ahí. ¿Y en dónde aparece? Ahí cerca, al sur, ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, digamos un poco más al sur, que está unos afloramientos muy interesantes. Esos tienen fósiles de belemnite, tienen ostreas. Es muy lindo la apreciación que tuviste. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, puede aparecer otro. Vamos a esta imagen que estamos viendo de un poema que ya lo expliqué en el anterior, pero que ahí, no sé si hay otro avenido a geólogo de la provincia que observó de esa manera tan precisa, algún afloramiento que quiera preguntar, estoy abierto a la pregunta. Esta imagen que estamos viendo es una imagen, digamos, que representa ese segundo mar que entró, o sea, yo no quise hablar en la charla anterior de los 36.000 años, pero este muchacho me lo hizo recordar mejor. Tenemos la ingresión de los 11,5 millones de años. Hay otra ingresión, pero esa solamente con perforaciones, que es del anterior, que es del Paleoceno, o sea, más vieja. La de los 36.000 años antes del presente y la de los 8.000. Esa de los 8.000 en su regreso los agarró a todos. Es decir, desde los Chanatimbú hasta los Charrúa, fundamentalmente en el territorio entrerriano y uruguayo. Entonces, en esta imagen nosotros vemos que hay una parte como una especie de cuña, como listones, así que se van marcando. Bueno, esas líneas que van así de arriba abajo, curvas al costado del río y en la parte verde, digamos, de tierra firme, identifican los depósitos de la última regresión marina, que la podemos observar en Puerto Ruiz, que la podemos observar en Médanos. La localidad de Médanos son dunas del antiguo mar ese de 8.000 años. Y en la parte, digamos, de Ceiba, y así seguidamente hacia, digamos, el puente de Sara de Brazo Largo. A la derecha de esa, en la imagen, a la derecha del otro lado, o sea, en la ribera de margen derecha del arroyo, están los depósitos de canales de marea y de marismas. ¿Qué son canales de marea y marismas? Los canales de marea son cuando la marea entra en un mar playo y genera como un cauce en sentido de ingresión y de regresión. Y las marismas son los pantanos que deja el mar en las zonas playa. Esos pantanos, esas marismas, son las que generan, digamos, la mayor actividad de vida. Entonces, enseguida Sosa va a pensar, o sea que abajo de mi casa, o en el lugar donde yo estuve, había exactamente, esas son las ostras de esa actividad de vida en los 36.000 años, acá en los 8.000 años, hasta que se ubicó el océano en la posición actual. ¿Hay alguna pregunta o algún aporte de conocimiento para mí repasar del territorio? Pregunto ya porque hay que moverse. A ver, nadie tiene para preguntar. Bueno, sigamos. Bien, digamos vamos, que... perdón, sí. Juan, a trabajar, no sé si continuamos con toponimia. Sí, sí, quisiera sí, que lo leyera. Bueno. Muy bien, podemos decir que la toponimia se define
como la ciencia que estudia los nombres de lugares, tanto de las divisiones administrativas y de las entidades de la población, como la de los accidentes geográficos. Define el topónimo, el Instituto Geográfico Nacional de España, como aquel nombre propio con que se designa una entidad topográfica. Se conoce también como nombre geográfico. Con frecuencia está formado por un término genérico y un término específico. El topónimo o nombre de lugar consta de dos elementos. El elemento genérico, que identifica de manera general la identidad geográfica, y el elemento específico, que lo identifica de manera particular. Bien. Cuando analizamos los topónimos, empezamos ya a relacionar, ya plantado el hombre, el humano en el territorio, la referencia. El topónimo sería, después del suelo que uno pisa, el segundo nombre o el nombre que nos asocia a nosotros, es nuestra relación. En realidad hay un video que no sé si se subió o no, pero si se sube mejor a futuro, así lo ven ustedes. La plataforma, lo pueden encontrar dentro del material de clase. Entonces yo me ahorro toda la explicación, pero ahí explicamos con Rubén Burlot, el profesor que me acompañó o que nos acompañamos en hacer el libro de toponimias de Entre Ríos, explicamos en detalle el contexto. Y acá voy a contestar también parte de lo que preguntó la persona de Alvear que planteó sobre Alvear. El tema de los topónimos es la raíz de nosotros. Es decir, el primero que estuvo en un lugar identificó algo. Acá, por ejemplo, los Aoniquén o Tehuelches. Tehuelche es una voz mapuche de los Aoniquén, o sea, los mapuches le llamaron a los Aoniquén Tehuelche. Bueno, en el valle que estoy viviendo, por dar un ejemplo, ellos le llamaban el Valle de la Frutilla, por la frutilla de los Andes, por un arbusto. ¿Qué quiere decir con eso? El topónimo es la raíz del humano, de la designación humana en un territorio. Es el inicio de la historia de ese lugar. Por eso es importante el topónimo. Cuando yo tomé visión del primer libro de toponimia de un profesor del Colegio Nacional de Paraná, que no me acuerdo ahora en este momento el apellido, ahí yo dije, alguna vez hay que hacer un libro de topónimo. Pasaron los años y conocí a Rubén Burlot. Yo necesitaba un laboratorista de la historia, un hombre que se siente, que sepa sentarse como un geólogo a hacer mineralogía o petrología. Y me lo encontré a Burlot. Burlot es esa persona. Entonces le propuse hacer el libro de toponimias de Entre Ríos para graficar los topónimos de nuestra provincia. Él aceptó, me pareció perfectamente bien. Cuento esta anécdota porque es uno de los nuestros, es de los nuestros profesores, y a su vez entrerriano, y que conoce mucho de la historia. A él le gusta la historia revolucionada, bueno, es otra cosa. Pero cuento esta anécdota por lo importante que es la toponimia. Y nos pusimos a trabajar. Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno está en países de mayor antigüedad humana, tienen los problemas del topónimo que van variando. Es decir, llevándonos a la historia tradicional, y Felipe IV dijo tal cosa, le llamó, vino el otro, le cambió el nombre, la batalla, a lo mejor se hicieron dos o tres batallas arriba del mismo lugar, quedó uno, y se va perdiendo esa esencia. Bueno, nosotros teníamos una gran oportunidad, una provincia de 300 años. O sea que prácticamente un adolescente. Bueno, yo ahora estoy viviendo en una provincia jovencita, que tiene todavía, estoy rodeado de naturales totales y con nombres recién modificados algunos. Pero Entre Ríos no solamente tenía esos nombres, sino que también tenía nombres naturales, pero a su vez, ¿cómo se graficaba? Y ahí fuimos a una norma internacional
fundamentalmente del UNESCO, que daba las normas principales. Las principales de la Nación Argentina lo tiene la esencia del Instituto Geográfico Militar, hoy Nacional, que es el que levantó todos los topónimos originales de la República Argentina. Pero ¿cuál es lo importante? Y esto voy al concepto de lo que planteaba una de las alumnas respecto de Alvear, que hay que ver la escala de representación. Una cosa es a la escala de un mapa de tal dimensiones con respecto a otro. Si nosotros nosotros elegimos hacer la toponimia de la provincia de Entre Ríos con su mapa oficial, es decir, el mapa de Entre Ríos escala 1.500.000. Por lo tanto, va a aparecer la toponimia de lo que se ve en ese mapa escala 1.500.000. Si nosotros vamos con mayor amplitud al mayor detalle, bueno, hay localidades que no aparecen, y eso es lo que pasa con ciertos lugares. Los topónimos van variando en función de esa escala que se trabaja. Entonces, se puede trabajar a nivel de país, a nivel de provincia, a nivel de municipio, de comunidad, etcétera, etcétera, y donde se van ampliando. Por eso está Alvear, General Alvear, Puerto Alvear, la bajada de Alvear. ¿Por qué? Porque se va dando el detalle que le van agregando nombres porque se necesita identificar el lugar. Entonces, esa es otra de las herramientas que nosotros tenemos que tener en el estudio de la historia. Por ejemplo, y asociado, y acá va un tip que cuento que me sorprendió cuando acompañé en el genoma de Entre Ríos. Yo ubicaba los lugares satelitalmente, pero después me tocó hacer toponimia. Entonces, ahí empieza el tema de la historia. Batalla de, de Arroyo Grande. O batalla de, Caseros. O batalla de San Lorenzo, o batalla de Chacabuco. Las Tunas, por ejemplo. Yo creo que en Las Tunas, el del arroyo de Las Tunas, donde está el monolito, no fue la batalla. Pero bueno, yo creo que está un poco más lejana. Pero eso es por qué. Porque en realidad el historiador se sienta, escribe, junta, y por lo general no conoce el territorio. No estoy haciendo juicio de valores, ojo. No a todos tienen la suerte de tener la suerte de Sosa, que justo tiene el Interestadiago Wisconsin abajo de la casa. Bueno, está bien, pero otros encontraron las armas del combate. Pero la relación, ¿y por qué les digo esto? De, por ejemplo, el combate, hay uno que está en el departamento La Paz. Es imposible que haya sido en el lugar donde se marcó ese combate. Y ustedes dicen, che, pero Bertolini, ¿cómo? No, es imposible. Porque se está desarrollado, según donde lo ubica el Instituto Geográfico Militar en sus cartas al 50.000 del Ejército Argentino, está ubicada en un lugar donde en el tiempo que se dio esa batalla existía el Espinal completo. Hoy no existe, prácticamente no hay nada. El Espinal completo, y a su vez tenía lo que conocemos nosotros como alfisoles o planos soles en los bañados de altura. Por lo tanto, el combate ahí no se puede haber desarrollado porque no podían entrar ni caminando. Entonces, esta es una de las herramientas que hay que tener en la historia. Por ejemplo, otra de la toponimia, que asocia la toponimia, es Paraná, con la historia de Paraná y de la provincia de Entre Ríos respecto de la batería de Paraná. Acá estaba la batería. Entonces el paranaense, historiador, no hago juicio y valor, o el entrerriano dice, la batería. Entonces asocia eso con el Alcázar de Toledo o con el de Segovia, y que tenían los cañones de allá arriba, y ubica los cañones en el Parque Urquiza hoy, en la barranca. Dice, no, acá pone. Bueno, cuando uno estudia el calibre, a mí me hicieron estudiar los calibres de cañones, para saber la tirada del cañón. Todo esto que yo le estoy hablando es lo que hace a la historia.
a la historia de la provincia de Entre Ríos y del país o del lugar. Hay que conocer el territorio. Entonces uno dice la batería. Miraban los cañoncitos de la época. No tiraban 2.000 metros. No sé cómo allá arriba. No. ¿Qué pasaba con el correr del tiempo? Y gracias a un historiador de diamante, que no me puedo, me estoy olvidando de todo, ya el Alzheimer me está jodiendo, pero está el profesor de historia de diamante, que escribió la historia de diamante, creo que es su oficial de artillería. Él me plantea dónde están ubicados los... Exacto, Brumati. ¿Dónde estaban ubicadas las baterías? Y es claro, las baterías no estaban allá arriba en el Parque Urquiza, sino que indudablemente, exactamente lo que dice Dri, eso es lo que quiero grabar. Que Dri dice que para dimensionar hay que estar en el terreno, por lo menos tener un acercamiento al terreno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando Brumati plantea el tema de la batería, autores personales, yo les llamo autores personales a aquellos que no tienen referato, o sea, que escriben, hacen el libro y nadie los controla y dice, che, mirá este el error. Bueno. Pero Arce, por ejemplo, no se animó a poner la batería en Punta Gorda. Pero sí, el territorio, y ahí está la historia y el historiador, uno se da cuenta que por el tipo de calibre de cañón tenían que estar en la ribera, en la playa del río. ¿Para qué? Para tirar el cañonazo al barco que venía y romperle el casco en la línea de flotación. Y ahí inmediatamente, ¿qué nos aparece en la cabeza? Mansilla, la flota franco-inglesa, al mando del capitán Sullivan, ex grumete de Darwin y Fitzroy, que avanzan y le tiran cadena y las baterías ayudan para hundir los barcos desde abajo. Así está la batería Independencia que funda la bandera argentina en territorio de Entre Ríos, no allá arriba en Rosario, porque los cañones no daban. Los cañones de Belgrano, que fíjense, tuvo que rescatar 2 o 3 cañones de... digamos, de Santa Fe, para juntar más lo que le dieron en Paraná, más lo que venían llevando para poder ir al Paraguay, en el fuerte de la Virreina, hoy Sunchale, él retira, porque ahí estaba un frente de combate contra los aborígenes, los avipones fundamentalmente, y bueno, retira esos cañones para ir al Paraguay, los avipones se vinieron casi hasta Santa Fe. Es decir, que esa relación que yo les voy haciendo es la relación de la geología, la geomorfología y los suelos. Porque no es lo mismo un espinal y meter un combate ahí adentro, porque no, es imposible. Y sacarlo gallardamente al capitán de la tropa en un caballo brioso. Bueno, en fin, esto es lo fundamental y yo creo que es parte de lo que quiero mostrar en este mapa. Este mapa es el primer mapa, un portulano. Portulano es una cartografía que nace con los puertos y que se maneja todo a nivel de vientos y marcación planar a los efectos de distancia. Este es un portulano de la provincia de Entre Ríos. A la derecha está el río Uruguay, a la izquierda el Paraná. En este portulano, hoy lo tenemos a esto, al acceso más rápido, porque lo tenemos por internet, a través de las distintas, digamos, universidades o bibliotecas. Este portulano, si uno ve el portulano, indudablemente no podía pasar de arriba del Arroyo Las Conchas, porque no existía construcciones portuarias y vía navegable en aquella época para dragar el río. Por lo tanto, el río, al tener tanta capacidad de sedimentación, tenían que andar con calados de muy poco calado. Y tiene la batimetría hecha, o sea, la profundidad del río, y no pasa para navegarlo, sino que había que ir más con infantería y con canoa que ir con una fragata.
Entonces inmediatamente llevamos la imagen a la nave de Dorvigny, instalada frente al puerto de Paraná, que está más o menos en donde sería entre la Isla Puente y la Curupí, porque no da el calado. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el razonamiento, que esa mujer que fue a combate junto con sus soldados, o ese hombre que fue junto con su mujer a combate, cuando vinieron se tuvieron que bañar, porque pegarle un sablazo en la cabeza a una persona es ensangrentarse, no es hacer ganchillo, punto y macramé, por decir así, estar en la casa. Es decir, eso es lo que yo quiero graficar en el pensamiento de la historia y de nuestra historia de Entre Ríos, fundamentalmente, que se sepa ver cómo serán los acontecimientos y qué es lo que hay que buscar, fundamentalmente. Bueno, este caso, este es el primer plano que yo conozco, mapa de Entre Ríos, es de 1692, si la memoria no me falla. Y bueno, no se podía seguir más. Con el tiempo eso va variando. Y indudablemente cuando ya llegan, por eso uno cuando ve las naves o ve la nave de Colón, las representaciones de la nave de Colón, se da cuenta que indudablemente eran una cáscara de nuez para poder flotar. Es decir, todas esas asociaciones hay que hacerlas y no hacer juicio de valor. Si realmente tenía que tirar desde la batería Independencia rastrón, era porque realmente así peleaban nuestros criollos, nuestros habitantes. No necesitaban tener el Gibraltar o el Alcázar de Segovia. Tenían que pelearlo así. Y eso es lo que hay que meterle a la historia nuestra, por lo menos. ¿Alguna pregunta? Exacto. Es decir, fíjense, hay uno cuando va por la ruta 18 camino a ¿quién le puedo decir? A General Campos, creo que pasando San Salvador, está el arroyo de las Calaveras. Es decir, ¿y esto por qué se llama las Calaveras? Bueno, hay que recorrer el lugar. ¿Qué hay ahí atrás? El combate, muy cerca, el combate de Arroyo Grande. Combate muy interesante, que habrá generado calavera, pero por todos lados. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que razonar el territorio, y sin cabeza en Europa, por supuesto. Eso no se puede hacer historia de Entre Ríos con la cabeza en Europa. Es cierto que bajo el dominio, qué sé yo, de quien bancaba al representante nuestro, y bueno, Urquiza se tenía que poner como un Napoleón para hacerse un cuadro, indudablemente, porque de ahí venía la cosa. Pero hay que rascar en nuestra historia, como dice Gabriel Adrí, hacer la historia de Entre Ríos desde acá. Que ese soldado no podía salir en caballería por los pantanales de, qué sé yo, de Ceiba el Espinal. Hoy el Espinal no existe, pero yo lo alcancé a conocer y yo les puedo asegurar que esa zona era imposible hacer un combate. No se podía hacer y bueno, lo ubicaron ahí. Ya vamos a otro combate. Nos vamos a la cordillera y estamos con San Martín ahí en Plumerillo. Y yo, che, ¿cómo cruzamos? Y se hace todo una historia que lo mandó a Escondarco porque tenía mucha memoria. Así me la contaron a mí. Yo tengo unos profesores de historia, pobrecito, una desgracia. Del profesorado de historia de Paraná, que me perdone y se lo digo hasta el director si está presente. Bueno, y lo mandó Álvarez Escondarco a cruzar porque tenía buena memoria. Y lo llevaban los aborígenes y ellos lo traían. Entonces él con la memoria le dibujaba el plano. No lo tengo acá a mano, pero se lo voy a pasar al plano esférico de la naval español que usó San Martín para cruzar por donde cruzó. Por los pasos y Uspallata, con datos, por supuesto, de los mapuches de la zona.
pero que indudable, bueno, ahí me van a saltar y me van a decir, no, son pehuenches, bueno, hizo golazo, vamos a dilucidarlo, porque no es una cuestión si es de mapuche, no es de, son lo mismo, lo que pasa es que es pehuenche. Ayudaron, los nativos los ayudaron, hicieron parte de la caballería. Pero cuando pasa uno y si van a Chile y cruzan, uno ve que indudablemente entra en el lugar de Chacabuco. Y ahí en Chacabuco, en el combate de Chacabuco, se ve la imagen de San Martín. Un español de caballería, granadero, pero que manejaba el caballo, que la caballería era importante, que el combate se hacía en un semipedregal con un ángulo de inclinación de 35 hasta de 40 grados. Entonces ahí el combate cambia con San Lorenzo, que es una llanura. Entonces todas esas cosas son la importancia de entrar en el conocimiento geológico, fisiográfico y ambiental para escribir la historia de un territorio. Recién alguien me escribió y me dijo, me agregó otro también pensamiento respecto, que no lo alcancé a fijar, pero que indudablemente es así. Y eso es lo que yo les quiero marcar a ustedes. Muchas veces en las discusiones que he visto entre historiadores, que dicen, no, yo tengo la carta de tal y el otro la carta de tal. Sí, y el topónimo dice tal cosa. Bueno, sí, la carta de tal, ¿la estudiaron paleográficamente? ¿Es la letra de tal? ¿Es la tinta de ese tiempo? ¿Es el papel de ese tiempo? Y bueno, ahí viene la pregunta que se acerca a la arqueología. Los arqueólogos son muy detallistas en eso. Analizan todo. Química, física, todo completamente. Entonces, yo creo que en el conocimiento de historia es hacer eso. Y más en una provincia que nos borraron nuestras esencias. Es decir, yo me siento revolucionario en contra de la historia que se escribió de mi provincia y estoy totalmente en contra de muchos. Y hasta tengo rabia porque no me engañaron, pero me pusieron cosas que gracias a Dios ha nacido en este instituto esa luz de querer hacer lo que se está haciendo. Entonces, en este caso, cuando yo entro en esto de la toponimia, ¿qué le quiero decir? Que la toponimia tiene que estar pegada al lugar donde se empieza a hacer la historia. ¿Otra pregunta? Bien, vamos a ir cerrando la clase Perfecto. De hoy. Si hay alguien más, acá Mercedes nos dice, además de hacer historia desde Entre Ríos, hay que hacer historia regional y enseñar desde lo interdisciplinar. Exacto. El desafío del seminario y de esta diplomatura, ¿no? Ese es. El compromiso de poder asumir la responsabilidad que nos compete, ¿no? Así que, bueno, no sé, ¿alguien tiene algo más para decir, para aportar? Y si no, todas estas cuestiones que nos ha dejado pensando hoy Juan Carlos y que nos abrió una puerta muy importante para poder repensar estas cuestiones historiográficas, ¿no? Van a ser insumo para los futuros trabajos, ¿no? ¿Alguien más para agregar alguna cuestión? Creo que ha sido mucho más que interesante la clase de hoy, ¿no? Bueno, yo los felicito a los que participaron, como para cerrar, y le digo a Sosa que sus preguntas filosóficas me dieron pie para poder hablar mejor hoy. Así que les agradezco, igual que a la profesora de Concordia, que me hizo ver el salto, yo no lo conocía. Bien, para la próxima clase también vamos a estar invitando a participar a otros cursantes, y la idea justamente es esta, ¿no? Crear un espacio de diálogo y de construcción colectiva de conocimiento. Así que agradecemos muchísimo a quienes rompieron el hielo y se animaron a participar, y esperamos que el resto también lo pueda hacer a partir de la clase que viene. A vos, Álvaro, muchas gracias.
Bien, vamos cerrando entonces la clase. Cualquier duda o consulta que tengan sobre la actividad número 2, lo pueden consultar por mensajería interna. Bueno, bien. Sí. Nos vemos entonces hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos los participantes.